Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal nuevamente. Y hoy estamos con algo distinto. No voy a hacer un videito de esto porque a lo mejor sale fuera de contexto lo que veníamos hablando sobre el tema de los controles y comandos y demás, ¿no? Pero está bueno un pantallazo o un sumergirse en algo distinto, ¿no es cierto? Para no entrar en la monotonía. Mira, estamos viendo un equipo de audio, un amplificador de audio, un parlante lindo parlante, debe ser de 8 pulgadas, no sé muy bien, pero presenta una deformación o una distorsión importante en un canal. Es estéreo, acuérdense que son dos canales. Nosotros acá, mira, estamos haciéndole, inyectando una señal de audio con este audio, este aparato de audio diferente que tiene años. Mira, lo tuve que no encontrar la ficha, tuve que conectar la mano provisoria. Y estamos mandándole un tono de audio, ¿no? Un tono de audio acá a la bajada, ve esta. Un tonito de audio, mira. Son iguales. Un poquito, obviamente, que están atenuadas las señales. La de abajo es la que entra y la de arriba es la que sale por el canal A. ¿Ve? Mira. Ahí, entras por el canal A. ¿Ve? Bueno, ahora vamos a cambiar al otro canal, que es el que tenemos el problema. Vos fíjate que son iguales. Que son iguales, son señales iguales, ¿no? Vamos a entrar al otro canal para poder ver qué pasa con el otro canal, con la distorsión que tenemos. Mira, ahí nos quedó algo que es la señal original. Esa es la señal que está entrando, ¿no es cierto? Y ahora no hay nada porque desconecté la punta del osciloscopio. Y vamos a ver en el canal que tenemos una distorsión grave, ¿no? Vamos a conectarlo en el canal que está distorsionando. Y vemos que tenemos, no, la tenemos a la señal, a la mitad de la señal. Si vos te fijas, mira, la otra mitad de abajo no. O sea, tenemos uno de los transistores de la salida complementaria de potencia que no está trabajando. ¿Sí? Acá tenemos una distorsión grave, que no va a la de abajo, ¿no? Entonces tenemos que revisar los transistores. Tenemos cuatro transistores, dos para cada canal, que son complementarios, ¿no? Entonces, el transistor que está conectado a la pata, el colector, a negativo es el que está fallando, ¿no? Por eso tenemos una grave distorsión en un canal, ¿no? Entonces ahí se ve la media onda distorsionada, está feito, ¿no? Se ve que la media onda está distorsionada. Bueno, ahí está. Mira, ahí ya tenemos las dos señales juntas. ¿Ve? Se ve ahí. La de abajo es la que entra y la de arriba, que es medio semiciclo de audio, es la que sale. O sea que le falta el semiciclo negativo de abajo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Mira. Bueno, esos son diagnósticos con instrumento, ¿no? Es importante tener un oscilador de audio, para poder detectar e inyectar esas señales y poder analizar, ¿no? Bueno, ese es el diagnóstico de este amplificador. Un pantallazo, algo distinto, ¿no es cierto? Comparativas de señales de entrada y de salida tan atenuadas. La de arriba tiene una atenuación de menos 10 y esta de 1, ¿no? Pero ese el diagnóstico es que uno de los transistores, la salida complementaria de potencia, no está funcionando. Entonces ya mismo vamos a entrar a desacarlo y a reemplazarlo, ¿no? Bueno, quería compartir eso, que es lo que siempre hablamos antes de efectuar una tarea o abordar una reparación, hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? Es fundamental el diagnóstico, hermanos. Bueno, che, te saluda Héctor de Buenos Villa María, ha sido un placer de nuevo. Si te gustó este videito, ahí nomás al toque que hicimos, un like, te pido un like, poneme un like, si no estás suscrito, suscríbete, que van a ver videos muy interesantes. Este fue una excepción, porque este rompió con todas las reglas que veníamos haciendo, ¿no? Pero bueno, si te gustó el video, un like, te espero en la próxima, che. Un gran saludo, te saluda Héctor, chao.